Me inicié con el deseo de crear un deporte nuevo en este querido departamento. Así es como me trasladé a la ciudad de Bogotá. Allí hice un curso intensivo que solo duró unos pocos meses. Luego retorné a la capital santandereana y en compañía con un hermano fundamos el Club de Judo Okinawa, que ha venido funcionando a través de los años. Yo estuve practicando el judo en diferentes partes de Colombia y también estuve practicando el judo en Río de Janeiro, Brasil, y fui por mi cuenta. Eso sí creo que fue en 1976. Allí estuve practicando el judo en la Universidad Gamma Filio con un sexto dan japonés, y a su vez en las horas de la tarde iba a practicar judo a una escuela llamada Petrucio Monteiro, donde tenía un amigo que se llama Asís de Biasi, y él me adelantó bastante para ser como buen competidor. Y en la Universidad Gamma Filio entrenaba para ser como una especie de entrenador. En 1983 yo estuve en una asamblea de ligas en la ciudad de Bogotá, y de allí salió el nombre mío para que representara a Colombia como delegado por Colombia en los Juegos Panamericanos que se realizaron en Caracas, Venezuela, en 1983. Allí estuve como delegado en representación de Colombia. Para mí es la primera vez que salgo del país a representar en judo a Colombia, y eso me pareció muy satisfactorio. Cuando me inicié, la gente me preguntaba ¿qué es esto? Cuando veían el tatami o el piso donde nosotros entrenamos, decía yo, esto es un club de judo, una academia de judo. Y la gente me preguntaba, ¿judo? ¿Qué es eso? En el 2009 y en el 2010 la alcaldía del municipio del Socorro me otorgó el premio por haber sido como el mejor entrenador del municipio. Hacemos memoria del último campeonato que hubo en Bogotá, en los Juegos Nacionales Intercolegiados, donde el único deporte que clasificó en los departamentales fue judo. Los otros deportes fueron eliminados y judo estuvo presente con dos judocas, los hermanos Ballesteros, que cogieron medalla de oro en el departamental. Allí en la capital de la República los chicos hicieron un buen papel y ambos quedaron subcampeones nacionales.